Hola, hola y bienvenidos a las aventuras de Fanny. Bueno, pues os traigo otro urbex, acompañado y separado de mi amigo el Raúl. Ya sabéis, seguidlo en su canal, que ya dejaré por aquí en la descripción como siempre. Y nada, nos encontramos hoy ante un cortijo enorme. Bueno, mirad qué vista, mirad qué vista, mirad qué vista. Mirad, todo de olivos y ahora me encuentro con el cortijaco, se va a matar Raúl. Vale. Y nada, pues vamos a visitarlo, ¿veis? Está, bueno, está un poco destrozado por una parte, pero luego por otra no está... O sea, tampoco no es un cortijo que esté montado y pela. ¿Ok? Así que nada, seguidme en esta nueva aventura. Este cortijo que vemos a continuación y que visité hace unos días se sitúa en el término de la Bobadilla, cerca de lo que es mi pueblo, Martos. Perteneció a una única finca, hoy segregada y perteneciente a varios propietarios. Dos de ellos son la familia Onieva, residente en Madrid, y Ramón Rufián, vecino de Madrid, pero que habitualmente está viviendo en la Bobadilla. Se trata de un antiguo molino de aceite, del cual veremos un poquito más adelante la situación de la fábrica. Y me constata que las piedras del molino fueron recuperadas por el ayuntamiento de la Bobadilla y están situadas en una de las entradas de este mismo pueblo. Según los datos de este cortijo, data posiblemente de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hoy en día en ruinas. Como carezco de más información relevante de este lugar, os iré comentando las estancias poco a poco. En la estancia que estamos ahora y que veis que el techo está derruido, es donde se encontraban las piedras del molino. Y la superficie está redonda que veis a la derecha abajo. Y que da acceso por esta puerta a otro patio que veremos más adelante. Aquí nos adentramos donde supuestamente guardarían el aceite ya envasado. Podemos ver al fondo grandes bidones. Y en el suelo varios agujeros que supongo que serían las estancias donde pasaría el aceite. Perdona mi ignorancia, no sé mucho el proceso del aceite. Bueno, chico. Vale, Raúl está aquí flipando. Bueno, ya podéis ver lo impresionante que es este lugar. Vale, pero mirad, qué trampa mortal para animales. O sea, vaya a flipar. Mira, ahí hay como una especie de... como de jineta, hurón, yo no sé lo que es. Un turón, ¿vale? Ahí podemos ver un conejo. Aquí del otro lado, otro conejo. Ahora me vengo para acá y aquí hay un perro muerto. Ay, coño, que se me... O sea, para que veáis lo peligroso que son... Buah, mira, aquí hay otro bicho, ahí hay otro bicho, bueno, hay dos bichos ahí que supongo que son conejos, vale, aquí, bueno, la pedazo de telaraña que hay aquí, o sea, increíble, aquí creo que también hay algo de hueso, me parece a mí, pero bueno, ya se habrán enterrado, o sea, en todos estos agujeros que veis aquí, pues mirad, ahí hay otro animal, no sé si se verá ahí, ¿veis? Ese también parece como un hurón, una jineta de esa, un turón. Aquí no hay nada. Voy andando despacito. Niño. Aquí tampoco hay, pero ahora aquí sí hay otro bicho muerto ahí. ¿Veis? Son todo conejo. Todo conejo, mirad, ¿ves? Hay dos. Bueno, esto es increíble, estos son... Medioambientalmente hablando, estos son trampas mortales para la fauna silvestre, ¿vale? Porque ya veis que esto está a la par de cualquiera. Raúl, ten cuidado al subir, que eso está muy mal, ¿eh? ¿Veis? Y aquí, pues igual. Estos son también... Pues ahí hay una rata, una especie de rata ahí, ¿vale? Muerto. Que estos eran los pozos donde metían el aceite, ¿vale? Ahí... No, esos son...
Eso es basura. Ahora, las telarañas, madre mía, no son telarañas, son dinosaurios, vamos. Bueno, ahí hay como especies de pozos, basura sobre todo. Ahí no veo nada, aquí hay una pedazo de pluma de búho. Mirad, mirad qué pasada. Hay un pedazo de pluma de búho. ¿Veis? Ahí no veo yo nada. Ahora mismo no veo nada. Y ahí, pues, mira, me da un asco eso que ha salido de ahí. Vale, es como agua. Se ven ahí como... ¿Veis? Entonces, eso pues son, ya os digo, trampas mortales. Y ya ni os cuento que se mata mi Raúl. Que se mata mi Raúl. Ya te lo he dicho, que no subías ahí dentro. Bueno, digo, ahí arriba, perdón. Mira tú la fumarola que me has liado. Casi muerto. Pero... Casi muere el Raúl. Te ha hecho daño. No. Bueno, y veis aquí también, bueno, pues esto también son trampas mortales porque los animales entran y ya no pueden salir, o sea, directamente, son tinajas grandes que donde no, los animales pues no pueden salir, no pueden salir porque no tienen manera de salir, ¿me acuerdo? Así que hay que tener mucho cuidado con estos sitios, ¿vale? Hay tinajas por todos lados, por lo menos la docena, ¿veis? Aquí no hay nada y bueno, y aquí pues podemos ver otra sala. Contaros que aquí fue mi primera psicofonía que grabé, o sea, la de cógelo, no sé si todavía estará por ahí la cosa que yo iba a coger y al final no lo cogí, pero bueno, vamos a proseguir, ¿de acuerdo? Es por ello que este cortijo lo he apodado el cortijo de los cadáveres. Hay muchos pichones en el suelo muertos, hurones, bueno... o de la familia de los hurones, conejos, perros. Realmente estos sitios son trampas mortales cuando se encuentran esos agujeros en el suelo para la fauna del lugar. Aquí podemos observar los grandes bidones, de los cuales faltan algunos, y que pueden almacenar bastantes litros del aceite. Mirad, esto le dije a mi sobrino, mira, esto qué guay, no sé qué, no sé cuánto, para llevármelo. Y fue a cogerlo y yo estaba grabando en ese momento audio. Y se escucha, cógelo. Eso. Y no me lo llevé. Y ahí se va a quedar porque no me lo voy a llevar. La verdad, la anécdota que os he contado anteriormente se me quedó bastante grabado. Estamos hablando de que han pasado por lo menos unos 12 años desde que me ocurrió eso. Y podéis observar todos los bidones conjuntamente. Y esto es otra sala que suponemos que era la sala de máquinas. Hoy en día ya totalmente vaciada. Aquí conseguimos salir por la puerta que os he indicado anteriormente a la zona del patio, donde supongo llegarían los tractores cargados con la aceituna. Y bueno, hoy en día bastante carcomido todo por la maleza y el paso del tiempo que no perdona nada. Curiosamente, aquí nos encontramos varios cráneos de cabras u ovejas abandonados en este lugar. Como veis, partes del cráneo de cabras esparcidos por todo el suelo de este patio. Bueno, como podéis haber visto en los vídeos cortos que he enseñado, mirad, todas las cabras que hay aquí, esa tiene deformación en el cráneo. Y bueno, aparte de las otras dos que no hemos encontrado ahí, y otra que hay ahí. Se ve que, bueno, trajeron aquí algunas cabras... Normalmente esto está prohibido. Esto debe ir a una incineradora, porque puede provocar enfermedades y todo eso. Pero sí, se ve que lo trajeron en este...
en estas bolsas, porque estos están llenos de huesos por ahí dentro, ¿veis? Está lleno de huesos. De todos modos, vamos a seguir mirando porque puede ser que nos encontremos alguna más por ahí. No, realmente no encontramos más cadáveres en este patio. Y solamente seguimos grabando todo el lugar porque realmente me parece bastante interesante. Bueno, sí. Vi esta mandíbula de perro, pero ningún cadáver más. Los zapatos, alguna ropa, en seres propios de aquel lugar, olvidados por el tiempo. Una vez visto todos los exteriores de este cortijo, accedimos de nuevo a la casa principal, de la cual consta de dos plantas. Aquí se puede ver como si hubiesen sido baños para los trabajadores, porque tiene toda la pinta. Lo que pasa es que este lado del cortijo se encuentra totalmente derruido. Accedimos por las escaleras cuidadosamente, ya que su estado en ruina es bastante peligroso. Las estancias se encontraban totalmente vacías y no quisimos acceder a ellas más que solamente asomándonos por lo que es el pasillo. Sigo diciendo que estos lugares, en su momento de esplendor, debería haber sido muy bonito. Pero el paso del tiempo y la dejadez por parte de los dueños dan a que todo esto se vaya perdiendo poco a poco y acabe en estado de ruina. Pero este cortijo no está muerto del todo. Huellas de pájaro, huellas de perro siguen dando vida de alguna manera a este antiguo cortijo. Bueno, y hasta aquí la aventura de hoy. Madre mía, no me esperaba yo que el cortijo este escondiese tantos cráneos, tantos huesos, tantas plumas. Las cosas que me gustan a mí. Y luego, aparte, bueno, la espectacularidad que tenía el cortijo, que debemos de saber que en su total esplendor, pues esto sería una fábrica enorme. Así que nada, os voy dejando por aquí, ya sabéis. No dejéis de visitar aquí al señor Raúl, que está por aquí, que casi se me mata dentro. En la escalera mía, que le digo, Raúl, no subas, pues toma castaña. Así que nada, lo que siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, si os gusta mi canal, no dudéis en suscribiros, ya sea por mi forma de hablar, por las cosas que os enseño, por pasar un buen rato con nosotros. Así que, ¡nos vemos!